Fuerte sismo de magnitud 6.1 golpeó la frontera de Panamá-Costa Rica. Un fuerte sismo superficial de magnitud 6.1 fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, el domingo 12 de mayo de 2019. De acuerdo a la agencia, el sismo tuvo una profundidad de 19 kilómetros, con epicentro localizado a 8 kilómetros al norte de la ciudad fronteriza de Canoas, en Costa Rica. La EMSC reportó una magnitud de 6.1 a una profundidad de 30 kilómetros. Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica reportó una magnitud de 6 con una profundidad de 2 kilómetros, con epicentro localizado a 3 kilómetros al oeste de Paso Canoas, Corredores. Según los medios locales, el sismo inicialmente fue reportado de magnitud 6.5, 6.3 y reducido finalmente a 6.1, con una profundidad de 9 kilómetros. Según los residentes, el sismo se sintió muy fuerte. De hecho, se reportó fisuras en las paredes de algunos edificios. No se emitió alerta de tsunami. De momento, no se reportan víctimas. Seguiremos informando. We'll be right back.